Welcome viewers to a historic event in the heart of Spanish democracy, the solemn opening of the legislature of the Cortes General. I am Nakash and today we are diving into the grandeur and tradition that surrounds this significant occasion. The Congress of Deputies and Senate will convene in a joint session sitting, setting the stage for the formal commencement of the legislature. This solemn ceremony, as outlined in Article 5 of the Congress Regulations, will be presided over by His Majesty the King Don Felipe. He will declare the legislature open in the presence of deputies, senators, and other distinguished guests in the chamber of the lower house. The royal family, led by His Majesty the King and accompanied by His Majesty the Queen Letizia and Her Royal Highness the Princess of Asturias, Princess Leonor, will arrive shortly. The grandeur of the event will be marked by the presence of Royal Guard Squadron and Honor Battalion from the Army, Navy, Air Force, and the Civil Guard. Upon arrival, His Majesty the King will receive military honors and review the Honor Battalion, showcasing the deep connection between the monarchy and the armed forces. The procession, led by the royal family and dignitaries, will make its way through the Lion's Gate and into the palace, creating a visual spectacle that symbolizes the unity of the Spanish state. Inside the hemicycle, the royal family will be greeted with the national anthem, marking the beginning of the formal proceedings. The President of Congress will open the session, delivering a speech that sets the tone for the legislature. Following the President's address, His Majesty King Felipe will take the floor, deliver a speech that officially declares the legislature open. It's a moment steeped in tradition and significance for the Spanish political landscape. As the speech is conclude,
president of the Congress will adjourn the session and the royal family will move to the conference hall to greet authorities and guests in protocol order. The grand finale awaits as the king and queen and princess of Asturias take their place on the podium of honor to witness a spectacular military parade in their honor by the armed forces and the civil guard, concluding the solemn opening of the legislature in style.
Ladies and gentlemen, distinguished guests and the citizens of the realm, welcome to the solemn opening of the legislature. Today, history unfolds as the Cortes General convene for the momentous occasion. Let's take you through the dignified proceedings that mark the beginning of a new chapter in the governance of the great nation of Spain. And here comes the moment when their majesties King Felipe, Queen Letizia, accompanied by the president of the government, Spanish PM Pedro Sanchez, and the chief of the defense staff, make their regal entrance.
comes the royal family, King Felipe, Queen Letizia, and Princess of Asturias, Princess Leonor. No, ahí está.
The solemnity of this occasion is mirrored in every step. As the delegation enters the Lions Gate, proceedings through the opulent halls of the palace. And here comes the moment when the royal family was greeted in the Congress. The pulse of the nation quickens as the President of Congress opens the session, setting the stage for the momentous event. Everyone is waiting for the royal family in the Congress. And the royal family enters in the hemisphere. Thank you.
royals and their seats in the Congress, where all the elected representatives of the Spain is present. Majestades, Alteza Real, Presidente y miembros del Gobierno, Presidente del Senado, señorías, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a esta apertura solemne de las Cortes. Fue en marzo de 1188, entre las murallas de la ciudad de León, cuando el rey Alfonso IX desarrolló el instrumento de gobierno sobre el que se asentaría la futura democracia representativa moderna. Esas Cortes de León, llamadas también Parlamento, fueron el primer lugar donde debatir opiniones con libertad y elaborar y aprobar leyes en base a acuerdos entre representantes de diferentes intereses sociales. Así, en paz en medio del medievo, en los claustros de la Iglesia de San Isidoro, nobles, obispos y residentes urbanos, es decir, ciudadanos, alumbraron la práctica moderna de la representación parlamentaria. Las Cortes de León lo transformaron todo. Resignificaron no solo el lenguaje político, sino la esencia misma de los gobiernos, como ha explicado el politólogo John King. Cuestionaron por primera vez lo arbitrario del poder y pusieron en el centro el diálogo. Incidieron en que los representantes no siempre comparten la misma realidad y que ésta está sujeta a interpretaciones. Y posibilitaron que esos desacuerdos acerca de la realidad se convirtiesen en acuerdos vinculantes para el bien común. Es decir, es a partir de lo diverso donde nace un sistema político integrador. Hoy, que estamos aquí reunidos y reunidas para inaugurar de forma solemne la 15ª legislatura, quiero hacer memoria de este importantísimo acontecimiento, que tuvo lugar hace 8 siglos, a solo unos cientos de kilómetros de estas Cortes Generales. Aquella esencia transformadora debe seguir siendo nuestro faro, porque ahora que vemos tantas democracias erosionadas por el empeño de algunos, tenemos que esforzarnos por conservar la nuestra intacta. Recordemos que el parlamentarismo se extendió a lo largo del territorio de lo que hoy es Europa y sobrevivió a través de los siglos, y que las primeras décadas del pasado siglo XX sufrió un importante debilitamiento. En 1941 solo quedaban 11 democracias parlamentarias en todo el mundo. En Europa llegó a haber solo 3. El Parlamento es sin duda la espina dorsal de una democracia. Es a través de él que el pueblo ejerce su poder. Tal y como lo concebimos hoy día, supone un elemento indispensable para la libertad de nuestras sociedades, para vigilar y proteger los derechos de mayorías y minorías, defender el control público de los poderes y hacer transparente el funcionamiento de nuestro sistema. No solo debemos comprometernos a ejercer el parlamentarismo de forma leal y honesta, sino también a evitar en todo momento su degradación y, por supuesto, su desaparición. Y como dijo el expresidente de estas Cortes, Manuel Marín, en un día como hoy, no debemos olvidar que la Constitución fue, es y será siempre nuestro punto de encuentro. Hoy somos un país que renueva su compromiso con la democracia después de haber atravesado una pandemia que golpeó al mundo entero y cuyas consecuencias aún son latentes en muchas partes de este. Un país que crece económicamente y que tiene más personas que nunca trabajando. Un país con una sociedad que avanza, pero que no es ajena a la polarización global, como hemos visto en las últimas semanas. Nuestro país se erige como un pilar de estabilidad social y económica, a pesar de las guerras de una guerra en territorio europeo, la guerra de Ucrania. Pero vivimos en un mundo interconectado por múltiples lazos, con un orden mundial constantemente puesto a prueba por las diferentes crisis. No podemos obviar la durísima tragedia que es el conflicto entre Israel y Palestina y la compleja situación que se dibuja en Oriente Medio. Como dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El alto el fuego debe ser definitivo. La única arma, el diálogo.
Somos conscientes de la realidad que nos rodea en el tablero internacional, en la relación de fuerzas del multilateralismo, y debemos serlo también de lo que sucede en nuestra propia casa. Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo desde la transparencia y el respeto. Es el debate el medio adecuado para determinar el interés general, el bien común y la verdad compartida. Debate, diálogo, escucha activa y respeto. Estas son nuestras herramientas y este es el lugar idóneo para usarlas. Hagamos buen uso de ellas, desde la lealtad y el compromiso, porque siguen siendo artífices de la esperanza y la libertad de nuestras sociedades. A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta Asamblea Legislativa se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La ley de pensiones no contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de la dependencia, el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y para todas. O la ley del cambio climático y transición energética, que nos ha situado como un referente, afrontando una necesidad y convirtiéndola en una oportunidad para desarrollar una industria de futuro. Esa es la verdadera política útil y la única huella que tenemos que dejar en nuestra sociedad. Progreso social y avances. La ciudadanía está esperando que solucionemos sus problemas, que seamos un reflejo de sus necesidades. Ser una institución útil es mimetizarnos con el pueblo al que representamos. Conseguir que a través de nuestro trabajo todas y cada una de las personas en este país tengan una vida digna. Por eso, esta 15ª legislatura es una oportunidad más de todo esto, de la verdadera razón de ser de estas Cortes Generales. Así hemos de enfrentarnos a ella, desde el total respeto a la institución, a la ciudadanía y a la democracia, sabiendo que el diálogo y la concordia son nuestras grandes fortalezas. El entendimiento es clave en esta nueva época de pluralidad de la Cámara, de gobiernos sin mayorías absolutas. Más que nunca, ahora hemos de ejercitar la capacidad de escucha y de persuasión. Más que nunca, ahora hemos de ejercitar nuestra facultad para la empatía. Demostremos que sabemos situarnos en el lugar del otro, de la otra. No estamos aquí para ninguna otra cosa, que los ideales, como quiso Clara Campoamor, sean accesibles. Porque quizá, como ella escribió, el camino será más largo, más duro, más costoso, pero conducirá al fin deseado. A partir de hoy, tenemos por delante un reto y una posibilidad. Confiar, creer en esta España del futuro, la España de la juventud, que mira el mañana con osadía y con esperanza. La España que cree en una Europa más social, más verde, más democrática y con más peso en el mundo. La España que cultiva la cultura para llegar a la belleza y que confía en la ciencia para progresar. La España plural, la del consenso, el diálogo y el acuerdo. La España real, formada por gentes y pueblos distintos, que a partir del reconocimiento de su diversidad, tiene ahora una nueva oportunidad para avanzar. La España que imagina, que pensa, que fala, que a veces enduen en castellano, catalán, galego o euskera. Esa España que hemos empezado a dibujar en un Parlamento que ya habla en las diversas lenguas oficiales y que estoy segura aprovechará las distintas sensibilidades que acoge para enriquecer cada propuesta con aportaciones de todos y de todas a través del diálogo. Dejó escrito el poeta Joan Margarit que comprendre és entendre des de fa molt de temps, prou temps perquè allò que s'ha entès ja no sigui exterior, sinó que formi part d'un mateix,
del propi caràcter. Comprendre és un entendre que ja no podràs ser desentendre's mai. Comprender es entender desde hace mucho tiempo, el tiempo suficiente para que lo que se ha entendido ya no sea exterior, sino que forme parte de uno mismo, del propio carácter. Comprender es un entender que ya no podrá desentenderse nunca. Señorías, avancemos de una vez hacia una democracia en la que nos comprendamos todos, una democracia mejor y más participativa, donde las instituciones se abran de forma productiva a la sociedad, y esta no se limite a ejercer su derecho al voto. Vinculemos de manera sólida y fructífera las instituciones con la ciudadanía y con este sistema que ha de adaptarse constantemente a la realidad a la que sirve. Impliquemos a los y las jóvenes, a las niñas y a los niños, para que decidan sobre los asuntos que afectan a su presente y a su futuro, al día a día de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hagamos desde aquí posible lo deseable, ejercitar la convivencia más allá de nuestras diferencias y poder así centrarnos en lo que de verdad importa, trabajar para que la gente viva mejor. Porque ahí afuera, este país está esperando que sigamos abordando urgentes desafíos colectivos. El primero, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos días, dos mujeres y una niña han sido asesinadas en Madrid, víctimas de la violencia machista y vicaria. Una sociedad avanzada y democrática como la nuestra tiene la prioritaria obligación de acabar con esta barbarie. 53 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas y dos víctimas de violencia vicaria. Debemos hacer más, mucho más. Como también debemos seguir trabajando por la eliminación de las desigualdades y la justa redistribución de la riqueza, dando más cobertura a los colectivos más desprotegidos, ampliando derechos, aumentando pensiones y salarios, generando más y mejor ocupación en un contexto de modernización y digitalización de nuestra economía. Y no podemos mirar hacia otro lado ante uno de los mayores retos de nuestras sociedades. Debemos combatir el cambio climático con políticas responsables, liderando, como ya estamos haciendo, la implantación de energías renovables e impulsando la transformación de nuestra industria para que sea más limpia y moderna, avanzando, en definitiva, hacia un sistema económico que nos permita crecer de forma equilibrada y sostenible. Me gustaría acabar parafraseando a Cicerón en aquella filípica. Vosotros, vosotras, no ambicionáis riquezas, ni un poder ilegítimo insoportable para el pueblo, sino el amor de vuestros conciudadanos y la gloria. Y la gloria es la alabanza que se merece por las rectas acciones en favor del Estado y los grandes servicios prestados a esto. Nuestra gloria, señorías, no será otra que trabajar por y para nuestros conciudadanos. Diputados, diputadas, senadores y senadoras, vayamos adelante con esta legislatura, que sostendrá las tormentas y las alegrías a las que se enfrentan la sociedad y nuestro país. Caminemos con esperanza y optimismo hacia este futuro mejor y más justo que está en nuestras manos. Muchísimas gracias. President of the Congress, declare the session open. And it's a moment for the King's speech. King Felipe will deliver his remarks and insight about the situation of Spain and international events. Las Cortes Generales esperan sus palabras. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, señoras y señores diputados y senadores, comienzo mis palabras agradeciendo, junto a la reina y la princesa de Asturias, la bienvenida a la presidenta del Congreso de los Diputados y saludando, con todo respeto, al conjunto de los diputados y senadores. Desde mi proclamación como rey ante las Cortes Generales, esta es la tercera ocasión en la que tengo el honor de dirigirme a sus señorías desde esta tribuna en una sesión conjunta del Congreso y Senado para abrir solemnemente una nueva legislatura. La regularidad de este acto a lo largo de nuestra vida democrática no le priva de su sentido constitucional, pues es expresión del vínculo de la corona con las Cortes Generales y entre sus respectivas funciones. Para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Para la corona, simbolizar la unidad de España y su permanencia. Señorías, las legislaturas son la medida del devenir de la vida política. Cada nuevo mandato parlamentario configura un anillo del tronco de nuestra democracia. Tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, se abre ahora la 15ª legislatura. Agradezco la colaboración de los grupos políticos de la Cámara que comparecieron en el procedimiento de consultas, facilitando así el ejercicio de la función que la Constitución me encomienda. Felicito a don Pedro Sánchez Pérez Castejón por su elección como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, al haber obtenido la confianza de la Cámara, así como a los miembros del Gobierno por su nombramiento. Igualmente doy mi enhorabuena a sus señorías por el gran honor de su elección como diputados y senadores. Y a todos les deseo acierto en las responsabilidades que han asumido. Señorías, ante estas Cortes Generales, el pasado 31 de octubre, la princesa de Asturias presentó el juramento previsto en la Constitución como heredera de la corona. Asumió así la responsabilidad institucional que le corresponde y proclamó su voluntad permanente de servicio a los españoles. Y hoy quiero agradecer el afecto recibido en este hemiciclo, así como también todas las muestras de apoyo de los ciudadanos en un día de tanta trascendencia para España. Para la corona, el juramento de la princesa es condición de su continuidad en el desempeño de la misión asignada a la monarquía parlamentaria en la Constitución. Es también, para el conjunto de las instituciones que integran el Estado, la celebración de un acto parlamentario mediante el que se hace pública la adhesión solemne de la princesa a los valores y principios constitucionales. Significa, finalmente, para los ciudadanos, la certeza de la estabilidad en el leal desempeño de las funciones de la Jefatura del Estado. En las elecciones generales del 23 de julio, así como en las municipales y autonómicas del 28 de mayo pasados, miles de jóvenes de la misma edad que la princesa ejercieron por primera vez su derecho de voto. Un hecho siempre emocionante en el plano personal, que supone desde el punto de vista social la ampliación y renovación de nuestra comunidad política. Nuestra vida colectiva se debe enriquecer con sus aspiraciones, con sus necesidades e inquietudes. Los jóvenes son quienes más desarrollan las energías sociales, impulsados por la ilusión de quienes tienen por delante un amplio horizonte y una capacidad natural de adaptación a los nuevos tiempos. El futuro siempre es promesa de algo mejor y nuestros jóvenes, que serán sus protagonistas, aspiran con todo derecho a esa mejora. Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático como el que representa la Constitución,
que les permita convivir y prosperar en libertad, y necesitan recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones. Cada generación es depositaria de los logros de las generaciones anteriores y tiene la obligación cívica de perfeccionar y acrecentar esos logros. Tiene el deber moral de proteger y conservar lo alcanzado y la responsabilidad de entregarlo a las generaciones que la sucedan. Para los jóvenes, la democracia no es una aspiración, como lo fue para sus padres y abuelos, sino una realidad en la que han nacido, han crecido y en la que se han formado como personas. Esa realidad, recordémoslo, trae causa de la historia del gran éxito colectivo de nuestra democracia, sustentada en la Constitución. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro. La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia. Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Tres dimensiones de nuestro Estado que, como señalé ante estas mismas cámaras en la apertura de la legislatura anterior, son los tres pilares esenciales, inseparables e indisociables entre sí de una misma realidad histórica y política que es España y que garantizan nuestra convivencia colectiva. Señorías, para nuestros jóvenes votar es la forma democrática de expresar una voluntad de futuro, pero también es ejercer de modo ilusionante y consciente un derecho y una responsabilidad que tienen que ver con el valor de nuestra historia en común. Porque cada elección es resultado de un camino anterior, es la consecuencia de un devenir histórico en el que hemos ido configurando nuestra identidad. Desde hace siglos, España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica, con ideologías distintas, pero con una idea común: un mejor país para todos. Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación. Esto fue lo que hicieron los españoles hace 45 años. Nos dejaron una Constitución que es el alma de nuestra democracia y libertad, con un espíritu inclusivo de ideales y convicciones y un propósito común como jamás habíamos tenido. Una España serena, ilusionada, confiada en su futuro. Debemos honrar ese legado, un legado de grandeza, de responsabilidad y de sentido de la historia. Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Señorías, el Parlamento como institución representativa genera como valor político primordial la integración de diferentes opciones y proyectos dentro de nuestra Constitución.
El pueblo español ha depositado en sus señorías el bien político más preciado, la confianza. Les ha confiado la tarea de que el pluralismo político aquí representado impulse la mejora de las condiciones de vida de las personas y grupos en que se integra. El desempeño de las potestades que tienen atribuidas las cámaras constituye un alto honor para todas sus señorías, un honor que también conlleva la obligación de desempeñar las funciones constitucionales encomendadas, buscando siempre el bien común de todos los españoles. Este es inequívocamente el retorno debido a la confianza otorgada por los ciudadanos. Bien entrados ya en el siglo XXI, la envergadura de los retos que afrontamos reclama de todos una gran responsabilidad. Así lo merecen los españoles y lo demanda el ejercicio de su representación. Concluyo, señora presidenta, señorías, deseándoles nuevamente acierto en el desempeño de su alta función. Me corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la 15ª legislatura. Muchas gracias. Moltes gracias. Esquerri Casco, moitas gracias. The symbolic journey within the chamber concludes, but the significance of this day echoes beyond these hallowed halls. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into the regal world of Spanish monarchy as King Felipe, Queen Letizia, and the Princess of Asturias, Princess Leonor, presided over the solemn opening of the ceremony of the 15th legislature. It's a momentous occasion that brings together the Spanish Parliament, the Congress of Deputies, and Senate in a joint session at the historic Palace of Cortes. And as you can see, the King
have chaired with the President of the Congress, Senate, and the Prime Minister Pedro Sanchez. Earlier in the day, at exactly 11 a.m., the royal family graced the occasion, arriving in a grandeur and precision. Escorted by the Royal Guard Squadron, they were met by the Honours Battalion already in formation, representing the Army, Navy, Air Force, Space and the Civil Guard, with flag, squadron, splendor, band and music. The Prime Minister Pedro Sanchez and the Chief of Defence Staff warmly welcomed the royal family, the King of Spain, Dona Felipe, then received the Guard of Honour and reviewed the Honours Battalion, accompanied by the Chief of the Defence Staff. The delegation then moved to the steps of the Congress, where they were received by the President of Congress and the President of the Senate. They exchanged greetings with the members of the lower house and the upper house, marking the beginning of a significant parliamentary session. The procession continued through the Lions Gate, and the royal family entered the hemicycle through the Gallery of the Agenda, a symbolic entrance that gives them direct access to the presidential gallery. Inside the session hall, filled with deputies and senators, the national anthem played as a mark of respect. The President of the Congress opened the session, delivered her speech. President of the Congress then handed over the floor to the King, who, after his speech, officially declared the 15th legislature open. After the formalities and speeches, the President of Congress adjourned the session, concluding the official part of the event. But the day was far from over. The royal family returned to the conference hall to greet authorities and guests in protocol order.
As the event continues, let's share something about Princess Leonor. Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales, where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students hooted and cheered, and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people, and exploring diverse perspectives, as well as her sense of humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza, where she has begun a 3-year officer's course. Leonor, like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial sword. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October, decorating individuals from a variety of fields, including Hollywood actress Meryl Streep and Japanese novelist Murakami. Leonor assured those present that, "I fully understand and am conscious of my duties and what my responsibilities entail." The princess could have been outlining the role she sees for herself as first in line to a throne, which has faced some severe tests in recent years. In 2017, for example, King Felipe took the unusual step of wading into the political sphere by speaking out against Catalan separatists who were attempting to break away from Spain. In 2020, Leonor's grandfather, Juan Carlos, who had abdicated 6 years earlier and was mired in financial scandals, left the country to live in Abu Dhabi. Although the scandals have dropped away, he has lived there ever since. But beyond Leonor's constitutional position lies another, less solemn role as a figure orbiting Spain's celebrity universe. Already there's talk of Leonor mania, in light of the interest in her rising profile. Earlier this year, there were rumors that she was romantically linked to Barcelona and Spain footballer Gavi. Those reports turned out to be false, but they highlighted the appetite in some quarters for the princess to be a part of pop culture. Paris Match ran a headline on Bulgari earrings that Leonor had worn for the Princess of Asturias award ceremony. A journalist has even written a book about Leonor through the lens of her taste in fashion, which he claims she has inherited from her mother. From her father, King Felipe, she has inherited his commitment to the crown, his extremely polite manners, and his constant smile and pleasantness, he wrote.
Now I take a moment to tell you why the heir to the throne of Spain is known as the Princess of Asturias. The Spanish heir to the throne is always given a special title, Prince or Princess of Asturias, to denote their place as first in line to the throne. It is a title that dates back to the late 1300s and has continued to this day. Princess Leonor became the Princess of Asturias on 19 June 2014, following the abdication of her grandfather, Juan Carlos, and the accession of her father, Felipe. In her limited official duties, she accompanies her parents on major royal events and presides over the Princess of Asturias Foundation and the Princess de Girona Foundation, which both host annual award ceremonies. There are other titles as well that are unique to the heir: Princess of Girona, Princess of Viana, Duchess of Mont Blanc, Countess of Cervera, and Lady of Balaguer. In the case of a male heir, these are all modified to male identifiers. The title of Princess of Girona and Princess of Viana are to represent that Leonor is the heir of the kingdoms of Aragon and Navarre respectively. Duchess of Mont Blanc represents that she is the heir of the Principality of Catalina. Countess of Cervera represents that she is the heir to the Kingdom of Valencia. And Lady of Balaguer signifies that she is the heir to the Kingdom of Mallorca. The first Prince of Asturias was Henry III of Castile, who was granted the title by his father, John I of Castile. Henry was also given jurisdiction of Asturias as well. The title was chosen as it was the largest area of land that the king could give that had not already been granted, and it also provided the heir with a revenue stream to supplement his income until he came to the throne. When the kingdoms of Aragon and Castile were united, it was determined that the heir would continue to use the title Prince of Asturias. After the Bourbons took over the Spanish throne in the 1700s, they decided to continue using this title as well. When the Spanish monarchy was restored in 1975, it was decided that the heir to the throne would use the title dormant since the fall of the monarchy in the 1930s. Though used by Spanish heirs in pretense, in 1977, a royal decree was issued stating that the Prince Felipe would go by the title Prince of Asturias. In the 1978 Spanish Constitution, this was formalized. The Constitution stated that the heir apparent or presumptive from birth or event that makes him such will have the dignity of Prince of Asturias and other titles traditionally linked to the successor of the crown of Spain. When Princess Leonor reaches her majority, she will take an oath vowing to faithfully carry out royal duties, enforce the constitution and its laws, pledge her allegiance to the monarch, and respect the rights of Spanish citizens and those living in autonomous communities. Now I take a My mistake. The princess already took the oath of allegiance.
faltar en esta lista, que posiblemente puede faltar alguna, pero ahora a mí no se me ocurre. Bueno, pues yo creo que lo más importante es el discurso de concordia contra la crispación y contra la polarización. Más allá del gesto de no aplaudir, no sé si ese gesto nos lleva también a unos puentes absolutamente dinamitados entre el Gobierno y el Partido Popular. En una semana, lo apuntaba Berna al principio de este programa, veíamos esa imagen en Doñana, la firma de ese acuerdo entre Teresa Rivera y Juanma Moreno, que estaba escenificado, no fue una firma en un despacho deprisa y corriendo. Tuvo toda su pompa, un paseo por Doñana. Se quiso escenificar ese acuerdo y por la tarde, unas horas más tarde, Ayuso estaba declarando la guerra del agua al gobierno en Madrid. No sé si los puentes están totalmente dinamitados o, bueno, por arrojar un poco de luz en esta mañana, si hay algún resquicio de que Gobierno y Partido Popular lleguen a acuerdos, aunque sean cosas concretas en esta legislatura. Poco, por no decir casi ninguno. En el ámbito nacional, no nos arrojas luz, Juanma. En el ámbito nacional hay muy pocas posibilidades de entendimiento. Alberto Núñez Feijóo, en una... Tampoco hay mucho intento. Y es verdad que las autonomías forzosamente sí, en las comunidades autónomas forzosamente sí tendrán que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para la financiación autonómica, que es lo más importante, la quita de la deuda que puede venir aparejada, y para otros temas, hemos visto el de Andalucía singularmente, como el agua y la política al final del día a día, que es lo que más interesa a los ciudadanos. Ojalá lo de Doñana, ojalá la foto de Doñana cunda como ejemplo y a partir de ahora se pongan por encima de los intereses partidistas, los intereses de los ciudadanos. Pero mientras la polarización siga instalada en el Congreso, yo veo muy, muy difícil que en varios trimestres haya acuerdos entre PP. Pero es verdad que esa foto parece difícil que se reproduzca en otras comunidades autónomas, ¿no? Madrid, por ejemplo, es un poco difícil de pensar. Pero podría ocurrir. Yo creo que, en fin, que hay una serie de cuestiones en las que las comunidades autónomas, que prácticamente casi todas están gobernadas por el PP, van a necesitar entenderse con el Gobierno central, claro. Porque los recursos, buena parte de los recursos, van a provenir de ahí, de ese entendimiento. Por tanto, si quieren servir a sus ciudadanos, van a tener que intentar llegar a acuerdos. Los escenificarán más o menos, eso es otra historia, ¿no? O los escenificarán de alguna forma diferente, pero eso sí que va a ocurrir. Bueno, han terminado ya los saludos de la familia real a los diputados, a los senadores, a los invitados a este acto de apertura solemne de las Cortes. Ahora vemos a los reyes y a la princesa de Asturias charlar con el presidente del Gobierno y los presidentes de las dos cámaras. Minutos antes, Diana, de que salgan ya del Congreso, se coloquen aquí frente a la Puerta de los Leones y veamos ya ese desfile militar. Pues sí, Alejandra, con un poco de adelanto sobre el horario que estaba previsto, porque teníamos en el guión que esto ocurriría a las 12:30, lo que vamos a ver ahora, y es a los reyes descender la escalinata, pues que está bajo ese dosel que vemos ahora en imagen, y se han adelantado un poquito. Eso significa que a lo mejor han saludado a pues los más de 600 invitados a un ritmo más rápido de lo habitual. Veíamos ahora un corrillo en el Salón de los Pasos Perdidos entre los reyes, la princesa Leonor, el presidente del Gobierno y los presidentes del Congreso y del Senado. Yo pensaba quién pudiera estar en ese momento, ¿no?, escuchando esa conversación entre algunos de los protagonistas de esta sesión de hoy, la sesión de apertura de la 15ª legislatura. Vemos ahora algún miembro del Gobierno, Santiago Abascal también, el presidente de Vox, están colocando los representantes de los grupos parlamentarios a ambos lados de la escalinata. En el lado izquierdo vemos una imagen un poco curiosa, es la del presidente de Vox, la del portavoz del Partido Socialista en el Congreso y la de Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. El protocolo tiene estas cosas y nos muestra a veces esta imagen, la de tres políticos pues de ideologías tan diversas como ellos, compartiendo pues apenas
un metro en el lugar que les corresponde. Lo veíamos también el pasado 12 de octubre, el día de la fiesta nacional. Bueno, pues en este rato tal vez se retrase la salida de los Reyes un poquito más. Lo que está ocurriendo es que se están colocando a las distintas autoridades ahí bajo el dosel de gala. Vemos en la parte de abajo, sobre la alfombra roja, a la derecha. Hoy por primera vez les hemos visto compartir el banco azul del gobierno. Ayer estuvieron algunos de ellos en el pleno, porque se celebró un pleno extraordinario aquí en el Congreso, pues para ultimar los preparativos, el arranque de esta legislatura que hoy dan inicio de manera oficial los Reyes. Ahora sí, Alejandra, el rey Felipe, la reina Letizia. The symbolic journey within the chamber concludes. The significance of this day goes beyond these hallowed halls. A moment of camaraderie and respect ensues, reflecting the unity of the purpose, reflecting the unity of purpose as the nation embarks on a new legislative journey. The climax of this historic day unfolds as the group of the armed forces and the civil guard pays tribute to their majesties with the magnificent military parade. Let's witness. Thank you.
And so, the solemn opening of the 15th legislature concludes, leaving an indelible mark on the pages of our nation's history. May this legislative journey be one of wisdom, unity, and progress for all citizens. Way back to the palace. Pardon?